Hello, good evening, Maurizio. Hello, Cindy, how are you? Hello, darling. Good evening. Good evening. How are you today? I fine, thank you. And Excellent. a worry for the Pilar storm. Oh, no, there's nothing to be worried about it. You don't have to worry. No, for the other people, that's Oh, the other we people, left. yes. Yes. Yes, that's true. In Mexico, it hit it really good. It was big. Yes. Well, it wasn't Acapulco, I guess. It almost disappeared. Sí, en esos sectores casi es temporada de huracanes, ¿verdad? Y Yes. tormentas. Sufren mucho las personas que viven cerca de costas I y lugares que know. son vulnerables. Pero Mm bueno, ahí estamos pidiéndole a Dios que no le vaya Ojalá tan no. mal. Sí, ojalá And pase what eso. about you? Well, I'm doing great. Well, happy because we are here again in I guess that's a good thing that we're not suffering from those hurricanes. We are blessed. We are just praying that other people are doing well too.
Okay, good share. Mm-hmm. Thank you. And were you able to read the message that I sent you? And what do you think about it? And I think that's it's true, It is but true. it's true, but I depend the personality of the cada each one, and because en existen personas que por naturalmente hacen amigos, como usted decía ahí, ¿verdad? Hay cosas que deben de suceder de manera natural. Hay otras que son un poco tímidas y otras, pero lo que se tiene que dar se da y así pasa, teacher. Sí, me gustan esos pensamientos. Trato de Sí. entenderlos y quisiera contestarle, pero en eso vamos. Quisiera contestarle así de rápido en inglés. Pero, ¿cuál es la idea que usted agarró de eso? ¿Qué es lo que en español? Explíquemelo. ¿Qué es? ¿Qué dice en español? Yo le entendí que decía que, bueno, en resumen, decía que no debemos de forzar a veces algunas cosas, que tenemos que tener amor por nosotros mismos, que a los amigos verdaderos, las cosas buenas van a suceder porque tienen que pasar, ¿verdad? Esa creo que era una de la idea, de las ideas principales. Sí, la más o menos es que a veces nosotros nos esforzamos tanto por querer, como decir así, sacar Agradar a agua, todos. para como sacar agua de de una piedra, sí. Pero no nos ponemos a pensar de que lo que primero tenemos que hacer nosotros es ver qué lugar nosotros tomamos en la vida, en qué lugar estamos en la vida de esa persona, sí. Y no Sí. tratar o sea, de obligar a esa persona a quererlo a uno o que uno le caiga bien a esa persona. Sí, eso sí es cierto, teacher. Igual, ¿verdad? Yo soy del criterio de que tienes que hacer el bien sin importar, pues sí, porque a veces mi esposo dice que hay personas que ni saludan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y a mí me gusta andar saludando, no por costumbre, le decía, sino porque me siento agradable saludar donde quiera que vaya, pero hay personas que no le devuelven el saludo. Entonces, él me dice, vos saludas a todo el mundo y la gente no contesta. Ah, no, le digo Sí. yo, pero seguramente ellos tienen, no sé, alguna dificultad, están ocupados, no escucharon. Entonces él dice que yo soy la justificadora de todo el mundo, a todos les pongo. Pero yo le digo, Sí. no, es mi deber hacerlo. Entonces, pero bueno, cada Pero quien, ¿verdad? sí. Va a llegar un rato que se va a cansar. El Y va a teacher. hablar así como hablo yo. Así Ah, va a pues empezar. no lo voy a juntar con mi esposo porque piensan igual. Va a empezar a, no, yo es que yo así era como usted, sí. Y a mí me decía, mira, ¿y por qué eres así tú? Y, no, es que ha de tener un mal día esa persona y dependiendo de, independientemente si le caigo bien o no, ella me cae bien a mí o él me cae bien a Ajá. mí. Pero sí, a veces se cansa la persona y ya no. Y entonces dice, bueno, entonces, voy a tratar a esta persona de así como esa persona me trata a mí, ¿sí? Y no es orgullo, sino que solamente es como una self-respect, es como respetar uno, Reciprocidad. sí, respetarse uno mismo. O sea, por ejemplo, si hagamos un caso, ¿verdad? Que yo a usted, o sea, no fuera la persona importante en su vida, sino que fuera en segundo plano, pero yo la trato a usted como si fuera en primer plano. Yo, mira, vamos a comer y usted, no tengo hambre ahorita. Y mira, vamos a ver una película, estoy cansada. Entonces, a eso me refiero, o sea, Okay. o sea, ¿en qué nivel estoy en la vida suya? Y si yo sigo tratando de hacer, no, de nada sirve, es como nadar contra la corriente. Bueno, teacher, está bien. Está That's bien. what I think. Norma, ¿y usted Okay. qué piensa del pensamiento? Ni lo leyó, Norma. Hello, good evening. Hello, good Good evening. How are you evening. today? Bye, bye, thank All you. right, how was work? Very, very nice. Very busy. I know, I know. Very, ¿qué? Calls and A lot of calls, emails. a lot of calls. Yes, yes, Yeah. yes. And Ah, what do you? perdón, del pensamiento sí lo leí. Yeah. Gracias. Muy interesante esa.
Y a mí me pasa una situación, no lo voy a comentar, pero sí es Y algo para que que, no oiga Jessica, porque ay, que no Jessica oiga Jessica. es... Todos Jessica en mi vive aquí, contra, oh todos, todos. my No, God. Oh my God. es que efectivamente hay que tener dignidad y darse lugar, su Sí, lugar. O lugar. sea, de eso se trata, ¿verdad? Claro. De sí, de respetar, de tolerar, y ese es un valor, ¿verdad? Es una Sí. tolerancia y es un respeto, de acuerdo como es la persona, Sí, pero respetar a esta persona como así como es, sí. como es, claro, Sí. pero también andar como que Mendigando, insistiendo, baja, mendigando mendigando, amor, sí. atenciones, o sea, Sí. no, está si bien, uno ya no, entendí todo contra mí. bueno, No, y les digo, es Jessica, porque Kelly Marcelo Marcelo dijo, defiendan. ella dijo que no quería decir, pero como usted No. existe, no, dígame, No, dígame, está bien, dígame, está bien. dígame. Pero es que no, pero es que es algo que a mí me pasa. O sea, hay una persona que está, o sea, insiste, insiste, pero que a muchas personas no comprenden o no se ponen en los zapatos de uno para visualizar y comprender el por qué no. ¿Ok? Entonces eso me da, ay, Dios mío, ¿y cómo hago, verdad? Ya no más, ya no hay qué hacer que decir. De repente me pongo odiosa o hablo feo, o sea, pero sí hay personas que no quieren, o sea, que están cerradas, ciegas y no quieren comprender. Sí. Entonces, pero creo que el mensaje va por esa línea, o sea, uno debe ser feliz con uno mismo, o sea, sentirse pleno, disfrutar y apoyo a Jessica en el aspecto de que uno por respeto, por educación y por el bienestar de Por el uno, bien de debe los dos, saludar. dice Tony Acosta. Por el bien de los dos. Uno debe saludar, ser amable, ser contento, porque eso nos da Sí. vitamina, eso nos da Sí. vitamina, nos da bienestar, Sí. feliz. El problema es de la otra persona. Sí, correcto. Y de repente uno con esa actitud, uno hace mucho porque de tanto sirven de ejemplo. De repente estas personas ven y aprenden o ven y sienten diferente. O lo buscan porque dice, ay, ella siempre anda alegre, ella siempre saluda, o sea, esté como esté. Entonces, hay una diferencia. Entonces, también voy por Jessica en ese aspecto, pues, porque uno sí debe ser educado, ser amable, ser cortés, ser Sí, empático sí. en todos los ambientes. Y no debe poner atención, ay, no me contestó. ¿Y qué le pasará? O sea, ahí es mi problema, ahí yo caigo en un Sí. problema, o sea, si empiezo a poner atención a que por qué no me contestó, o sea, entonces no, 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 sé que hay de todo, pero lo importante acá es rescatar cómo soy yo, cómo me siento, ¿verdad? Si me Sí. siento feliz, si me siento a gusto, si no, o sea. Gracias, Norma. Ya está practicando para su taller de psicología. Ah. Oiga, oiga, Así que y lo que quiero saber yo, ¿por qué Marcelo, qué pasó? ¿Y su hermano, qué pasó? y mi Marcelo lo mamá, mandó mi al hermano papá, menor, al hermano menor lo mandó. mi mamá. Ese corte de cabello le quitó como 10 años. Chicas, así me dice, ahí está, en el cuarto. Sí. Así dice mi mamá, el día de ayer aquí estuvieron con mi familia y me dice, qué cipotón te ves, No cabía Marcelo en toda me la dijo. No, casa. no, Ay, no. No, Dios. Marcelo, no. No, sí, lo que pasa No es te vayas a ir, mamá, todavía, le decía. Oh, a mí Por me eso crece. añora a su madre, ¿no? No, me lo dijo una persona bien objetiva, mi mamá. Okay, very good, excelente. All right, Kelly, how are you today? I'm like, why are you so quiet, Kelly? ¿Por qué está tan callada? Hello, hello. Escuchándolo cantar estaba. Oh, Ya sí. me iba a poner a la par suya para acompañarle en la segunda. Oh my goodness. Va, si quieres saco la guitarra y... Es que la canción que el pedacito de canción que él tocó es bien bonita, que él cantó o que quiso cantar porque solo la dijo. Oh, solo te digo. No, bien, teacher, aquí pensando en la tarea que nos dejó. Oh my goodness, what happened? ¿Qué pasó? Yo anduve investigando en lo mío, pero no me supieron dar respuesta. Y la que me dieron, nada que ver.
Nada que ver. Yo igual hice mi tarea, ¿verdad? ¿Qué Pero no hiciste? somos ni una ni otra. ¿Cómo ni una ni otra? Se ve como la India María, ni de aquí ni de allá. Sí, es cierto. Le pregunté a don Pedro Sarabia, que es él tiene 19 años, 6 meses de estar ahí. Y no somos ni una headquarters ni una branch. Ni una headquarter, ok, very good. Pero ¿sabes lo que me gusta? Que ya está usando ese vocabulario y eso es lo que necesitamos, que usted entienda que es una headquarter y que es una branch. Ya cuando usted le Sí, dijo, ya cuando usted le así dijo, se lo dije. ok, very good. Se me hace Le que él se dije, había quedado. dije, ¿Y qué por está eso, viendo el no le, avión? cuando yo le dije una, si hiciéramos una headquarters, se quedó, Ah, pensó por eso, primero y pues. después, me dio una sede de la casa Oh, me lo matriz, entendió, y me dijo excelente. otra palabra, pero no me dijo, no somos, me dice así, ni casa matriz. ¿Y Ay, dónde como ya le está? había mencionado la otra, somos de aquí nosotros. Entonces es una branch. Ustedes son una branch al estar en otra parte, la Es que headquarter. él me dijo, me dio una media explicación, me mencionó los merchandising manager. Hasta me lo escribió ahí, me quiso hacer un cronograma y el organigrama, y le dije yo, esa presentación ya la tengo. Y más o menos así como él me la explicó, más o menos así la tuve yo. Le hubiera dicho, yo se la voy a explicar en inglés, le hubiera dicho. Pero sí, y no le pude preguntar a nadie más, tal vez tenía una respuesta diferente, pero yo la hice conforme él me la explicó. Okay, very good, excelente. Good job. Así Y que, a usted, a ver qué cómo, tal. Tamara, ¿cómo está? ¿Ya está mejorcita? Good Good evening, evening. teacher. Good evening, everybody. Sí, gracias, bastante mejor porque fue un fin de semana de muerte, teacher. Terrible, qué cosa más espantosa, pero ya bien. Excelente, nos alegramos de verla. ¿Me Y escucharon? usted, sí, fue un fin de semana espantoso. Gracias. Sí, terrible. Okay. Pero nos alegramos de que Pero esté aquí. sobreviví. Eso es lo mejor. Gracias. Es una guerrera, es una vikinga. Sí. Sí. Very good, excelente. All right. Ok, entonces vamos a comenzar la clase. Today tenemos algo bien importante. Ya vimos esos modal verbs que vamos a explicar hoy, pero los vamos a ver de un punto de vista diferente. Vimos los modal verbs para hacer request, o sea, el would y el could, ¿se acuerdan? Que los vimos para oírnos más polite, ¿ya? Pero en esta vez lo vamos a usar de un diferente punto de vista. Vamos a ver diferentes modos de emplearlo, diferentes formas de emplearlo y también cómo vamos a concentrarnos en la pronunciación para oírnos más naturales, o sea, más norteamericanizados. Lo vamos a practicar en una forma contractada. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Para hoy y luego vamos a trabajar en la. En el libro también, porque tenemos que terminar el capítulo 2, no lo hemos terminado. Todo lo que vamos a ver del capítulo 2 hoy ya lo expliqué yo, nada más que no hemos hecho los ejercicios del libro. Por ejemplo, el simple past que explicamos hace como una semana quizá. Ahí está, hay unos ejercicios que los vamos a hacer y unas conversaciones en las cuales se aplican esos pasados. Yeah. Aparte de la presentación de que, bueno, la información que ustedes traen, ¿verdad? Y el que esté atrasado con las presentaciones y me avisa porque ya me avisa si las quiere dar, ¿verdad? O lo que tenga es bienvenido para que practique usted el vocabulario y cómo explicar esas cosas en inglés. Básicamente el crucigrama o organigrama. Organizational chart es bien importante poder explicar los niveles, qué clase de organizational chart es, para que usted más o menos vaya
a teniendo idea de cómo trabaja una compañía, cómo está estructurada la compañía, ¿okay? Eso, para eso vamos a, entonces vamos a comenzar y vamos a hablar también de las tareas, porque estamos bien atrasados. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero hay unos que están bien atrasados. No me terminaron, me prometieron unos que iban a terminar la plataforma y no la terminaron. Entonces, me mintieron. Así que vamos a trabajar con el moral verb. Estos se llaman verbos morales, moral verb, el would y el could. Yeah. Primero vamos a ver la pronunciación de él, ¿verdad? Porque eso es lo que a los estudiantes a veces como que les incomoda, porque lo pronuncian de una forma como así, lo pronuncian, good, yeah, good, y no es así, sino que se pronuncia como decimos madera, ¿sí? Madera, nosotros decimos wood, wood, wood. No decimos good aquí, ¿verdad? Sino que decimos wood. Así es como lo pronunciamos este, wood, wood, como madera. Así igual como pronunciamos este, wood. ¿Ya? Esa sería la pronunciación. Si alguien tiene problemas con esta pronunciación, solamente acuérdese de que es el mismo sonido que se le da cuando nosotros decimos madera, ¿sí? Es el mismo sonido, no hay otro. Entonces ahí usted estaría practicando wood, 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 nada más que lo escribiría diferente, ¿verdad? Y lo vamos a aprender en combinación con el could, would like, would, no sé, would like, y también would you mind, would you mind, ¿ya? Estas son las dos frases que vamos a usar. Would you like and would you mind? Would you mind? Would you like and would you mind? Lo puede pronunciar, lo puede leer. Would you like o fluido, ¿verdad? Would you like? Would you. Une esta con la I y se escucharía would you. Would you like? Yeah. Would you like and would you mind? Sería esas dos pronunciaciones, separado o fluido, como usted se le haga más fácil. Los dos son, si alguien dice usted, would you mind o would you like, se entiende igual que would you like, would you. Ok, entonces. Pronunciación y fluidez. Esas dos cosas las puede poner en práctica, ¿ya? Y que este es un moral verb, ¿ya? Entonces, vamos a ver la primera regla que vamos a aprender acerca de estos moral verb. Ellos no cambian. They do not change form, ¿ya? Ellos no cambian su forma, ¿sí? ¿Qué queremos decir eso? Que cuando nosotros nos escribimos, por ejemplo, I would, se escribiría así, ¿bien? El segundo sería you would, el tercero sería he would. Si se fija, la forma no va cambiando el verbo. He would. Yeah. It would, we would, you would, if they would. Okay. A esto me refiero a que la forma del verbo no cambia. Si fijan, no importa que sea en tercera persona. Como los otros verbos, ¿verdad? Regular o irregular verb cambia la forma del verbo dependiendo del pronombre que estemos usando. En este caso, si se fija, lo mismo es como que yo diga I would o como que diga he would, ¿sí?
No se le pone ninguna S a este, which, he which, sino que se escribe igual, de la misma forma como se escribe cuando lo aplicamos a la primera, segunda persona, igual, would, yeah. Entonces, en eso no cambia. Tampoco cambia o sea, si es pasado o es presente o es ing, nunca cambia. Entonces, por ejemplo, no decimos nosotros I wouldn't, perdón, would. I wouldn't, sí. Oh, yesterday, I am wouldn't, perdón, aquí le falta el verbo I am wouldn't. No decimos así, ni tampoco yesterday, I would it, I would it. Aunque diga yo aquí yesterday, estoy hablando de ayer, pero el verbo no lo escribo así, sí. Este modal verb siempre lo voy a escribir así, would, yeah, would, yeah. Y este no le voy a poner la ed, sino que lo voy a escribir así. Entonces, en ese tense no cambia el verbo. Por esa razón, por ese lado estamos bien, porque no vamos a tener que preocuparnos de que si le pongo la S o le pongo la ED o le pongo la ING, porque no cambian de ninguna forma, ¿sí? Entonces, acuérdense, lo voy a dejar así para que sepamos de lo que estamos hablando. Porque después vamos a hacer un ejercicio y lo voy a escribir así, a ver si se dice, hey, teacher, ahí está malo, no se escribe de esa forma, ¿ya? Para que veamos la diferencia. Yeah. Entonces, la segunda regla, second rule, que vamos a aprender es second rule. Yeah. Que escribimos el modal verb plus the base form. Esa es otra regla, que siempre que vamos a tener un modal verb, el verbo que viene después, lo escribimos en su forma base, ¿sí? No lo podemos escribir de otra forma. Por ejemplo, si yo escribo así a Tamara, would to go to the beach. Ahorita que acaba de salir de la enfermedad, ¿verdad? Would to go to the beach. Yeah. Para terminar de curarse, sí. Tamara would to go to the beach this weekend. This weekend, vamos a poner. Just a second. Just a second. Tamara would to go to the beach this weekend. Entonces, si yo escribo así, basado en la segunda regla, ¿está bien escrito esto o no está bien escrito? ¿Me No escucharon? sé Sí, si ¿verdad? estoy equivocada, teacher, pero yo creería que sí, que estaría bien. Estaría bien, Creo yo que, no sé okay, si estoy equivocada, pero creo que sí. Porque okay. dice Verbo de en que después infinitivo. de Ah, perdón. No, está tuvo, bien, entonces peleense, no eso me tendría gusta, que se que peleen, que haya competencia. ir. Tendría que ir sin el tú, porque eso lo hace infinitivo. Vea lo que dice aquí, la regla dice, regla número dos, En su dice, base de modal verb plus base form of the verb. No lo escribo todo porque ya base form ya lo explicamos, ya sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, por eso no lo escribo todo, pero la regla dice que cuando usamos un modal verb, el verbo que vamos a usar después de ese tiene que estar en su forma base. sí, en su Pero forma base, sí. se lo voy a poner otra vez aquí para que, por el caso, usted no estuvo ese día. Tenemos tres formas de verbo, ¿verdad? El conjugated,
conjugated, tenemos el infinitive y tenemos el base form. Estas son las tres formas del verbo, de las tres formas del verbo. Por ejemplo, digo, I eat. Sí, ese sería el verbo conjugado porque va con el pronombre. To eat sería el verbo infinitivo porque va con el to. Y el verbo base form sería eat solamente. Esas son las tres formas del verbo. Luego la segunda regla dice que cuando uso un modal verb, el verbo que le sigue al modal verb tiene que estar en su forma base. Casi igual a la regla del auxiliary verb, ¿sí? Que el auxiliar está auxiliando al verbo. Nada más que en este caso se llama modal verb, verbo modal, ¿sí? Entonces, si aplicamos nosotros la regla aquí a este segundo, no nos da, porque tenemos después de would, tenemos un infinitivo, ¿sí ven? Go, entonces no, tendría que ser sin el go, entonces tendría que ser Tamara would go to the beach this weekend. Sí, would go, no lo puede escribir would to go, porque la regla va contra la regla, ¿sí? En su forma base. Ok, sí, vamos a borrar eso, ¿ya lo puedo borrar? Yes, sí. Thank you. Ok, y la número tres que vamos a aprender es acerca del negativo. ¿Cómo formamos el negativo? Y esto ya lo vimos, pero no con el modal verb. El negativo diría el would plus not, yes, plus el verb. Plus el verb. Y el verbo siempre iría en su forma base, base form. Porque no ha cambiado nada. Solo lo que hemos adherido es la palabra not para indicar que es una negación. Entonces, Tamara would not yes, go to the beach. ¿Sí? Tamara would not go to the beach. Yes. Tamara would not go to the beach. Y aquí lo podemos hacer contractado también. Podemos contractado y ya la pronunciación ya cambiaría. Ya en vez de decir would not, diríamos wouldn't. ¿Ya? Perdón, voy a cambiar el keyboard. Diría wouldn't. Wouldn't, iría acá. Wouldn't. Tamara wouldn't go to the beach. Yeah. Si lo queremos hacer contractado. Entonces, la tercera, la segunda regla es que el verbo que le sigue al modal verb, the verb that follows the modal verb, should be in its base form. And when we are writing a negative sentences using would, we are going to place the not, word not, between the would and the base form. En este caso sería Tamara wouldn't. Acuérdese, no se dice wouldn't, sino que wouldn't. Como que está una E allí, pero no está. Eso se llama el schwa, que les hablaba yo. Hay un sonido que no está, pero que suena ese sonido. Entonces, wouldn't, sí, wouldn't. Tamara wouldn't go to the beach. Ok, esa sería la tercera. Entonces, son tres reglas que acerca de esto. Y lo otro que vamos a aprender acerca de eso es lo que decía yo para to sound more natural. We use contractions. Entonces, ¿cuál contraction? Para decir I would, nosotros vamos a decir I'd. 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 Sí.
Para decir you would, vamos a nosotros a usar you'd. You'd. Sí, you'd. Para decir he would, vamos a decir he'd. He'd. Para decir she would, vamos a decir she'd. She'd. Y esta es un poco it would, un poco complicada porque decimos it did, es como it did, así it did, it did, sí, sí otra it did, así como it did, pero no está ahí, pero se pronuncia it did. It. Y para decir we would, decimos we'd. We'd. Esta tiene la misma pronunciación. Si en caso le dicen, ah, pero ahí sí, como que está diciendo esta. Sí, es cierto. Sí, es la misma pronunciación, we'd. We'd. Y we'd es la maleza que crece en medio de las plantas. We'd. Por ejemplo, we are going to burn the weed. ¿Ya? Vamos a quemar la maleza, weed. O zacate. ¿Ya? En nuestro caso sería el zacate. ¿Ya? Y para los que fuman droga sería la marihuana. ¿Ya? La weed. Sí. Entonces, ese es el lenguaje que ellos usan, pues. ¿Ya? Weed. Hey, you got some weed. ¿Ya? ¿Tienes algo de monte? Entonces, es para que ustedes sepan que es with, es lo mismo que la misma pronunciación de que la contracción we would. Y tenemos el you otra vez, you would, que sería you'd. Y por último, tendríamos el they would, que sería they'd. 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 Okay. Entonces vamos a ver cómo nos sale. Lo voy a decir yo y usted lo repite para que aprendamos la pronunciación. I would, I'd. No escuché. I would, I'd. I would, I'd. Yes. I would, You. I'd. Yeah, you would, you'd. You would, you'd. Very good. He would, he'd. He would, he'd. Yeah, Kelly, no sé si usted es la que escuche, pero le escucho como que dice good. Yes, así, good. Yeah. Y no es good, es wood, como así como dice, como cuando dice madera, wood. Would, he good, no, good, no, would, good, no, como con una T al final. no, al principio no es con ga, usted me está diciendo con ga, y no es con ga, es con wa, would, Good, good, would, good, no, no sé si good. solo yo lo escucho, yo lo escucho que dice good, como bueno, pues good, no es así. Es como wa, would, wa, would. What good would. Sí, No me eso, sale. sí, eso es lo que le decía al principio, que no es fácil, o sea, el sonido, la pronunciación, no es fácil. Y por eso le di esa, would. Sí. Escúcheme a mí, vea. Lo voy a decir como no se dice. Good, good. Oiga, ese good, good. Yeah. La otra, would. Así, would. Es como que la lengua se queda así en el aire y no se topa atrás como gu, ga, ga. No, sino que se queda en el aire así la lengua y dice would. El sonido se hace solamente con los labios. Would. Good. 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 Si usted era good, la lengua la está doblando así, good.
Yeah, good, good. Y la lengua no tiene que dejarla de agárrese la lengua y sáquela así. No, no, no se puede hacer eso. Pero good, es solo es así. Sin usar la lengua ni nada. Solo los labios. No, no, no haga gu, ese gu no, Ay, no. solo con los labios, como que estuviera silbando, pero solo haga y que salga aire. ¿Sí? No, es que gu, la Qué lengua difícil. se le va, sí, se le va para atrás y se dice gu, gu. Como un bebito, gu, gu. Sí, no, así no. Sino que solo, wood. Solo, No. solo con los labios se hace el sonido. Wood, wood, wood. La lengua, déjela así, Sí, así. la lengua se me mueve, profe. Sí, relajada, dígale, lengua no se mueva. Sí. Bien. Ay, no, se me va para atrás. No, tranquilo, eso se llama articulación. Acuérdate que dijimos que el cerebro no tiene, no está usando esos muslos ahorita. Y es difícil, y es difícil para usted sacar ese sonido porque ya está good, good, good. Se va así. Relaje la lengua y diga, wood. Wood. Y que la lengua esté así, ve. Wood. Así, wood. Y saque la lengua como wood. No se dice así, ¿verdad? Pues solamente para que la lengua no esté atrás. Sino que se quede wood. Sí. No, good, no. Wood. Y eso que la topé a los dientes. Sí, pero es que atrás la dobla así. Para que saque ese gu, tiene uno que ga, ga. La tropa hacia atrás de la garganta, así, ga, ga, para hacer eso. Y eso es lo que no tiene que hacer. Tiene que estar así y solo tiene que salir aire por ahí. Wood. Yeah. Wood. Ahí está. Yes, dígalo otra vez. Ese sonido está mejor que good. Wood. Yeah. Wood. Ajá, ahí está. Ese Qué raro practícalo. siento, profe. Sí, pero practíquelo y practíquelo hasta que ya le salga natural, hasta que la lengua sepa que aquí no tengo que hacer nada. Would, que se relaje, dígale la lengua. Ok, entonces, she would, she'd. Todo, she would, she'd. Ajá. It would, it'd. It, ajá, yes. Yes, we would, we'd. Yeah, you would, you'd. You would. Yeah, ahora vamos a sacar la lengua, ¿verdad? They would, they'd. They would. They'd. They'd. Si no saca la lengua, se oye como they'd. No, que tiene que ser they'd. Ok. Yes. Ok, very good. Entonces, entonces vamos a escribir algunas. Would you, like to go to the movies. Okay, so esta sería una forma polite de invitar a alguien. Would you like to go to the movies? Vamos a ver. Would you like to go to the movies? Digámoslo. Would you like to go to the movies? To the movies, yes. To the movies. Yes, entonces vamos a decir, yes, I'd
I'd like. Yes. Yes. Yes, I'd like. Yes, I'd like. Yes, yes, I'd like. Yes, I'd like. Este es como decir would. Este es como decir would like. Yes, I would like. Sí, sí, es lo mismo. Yes, I would like, pero sí, más, más natural. Yes, I'd like. Yes, I'd like. Yes, I'd like. Es con D, ¿verdad, teacher? Al final. Sí, correcto, sí. I'd like. Okay. Yes. Ok, ahora vamos a ver, por ejemplo, dígame, y Jessica, ¿cómo diría usted, me gustaría comprar un carro nuevo? Would you like to go? Me gustaría, comprar un carro nuevo. I would like to buy a new car. Okay, pero dígame lo más natural. I would like to buy the. Bueno, la good no está bien, está diciendo como Kelly. I would. I would. No good. Estaba haciendo good. El ejercicio con Kelly, pero yeah. Igual estamos would, ahí, no cuesta. Would, yeah. I would like. Está mejor, sí. Ahora, ahora trate de hacerlo contractado. I'd like to buy a new car. I'd like to buy a new car. Very good. I'd like to buy a new car. ¿Sí? Eso sería más natural. I'd like to buy a new car. Yes. Okay, very good. Ahora, okay. Marcelo, dígame, me gustaría decir algo. No. Solo dígalo así sin traducirlo, porque ya sabemos que está diciendo me gustaría, ¿sí? Ok, me cuesta. Ok, no hay problema, no hay problema. Vamos escuchemos otro ejemplo. Pero bájele el volumen al radio o a la televisión. Yo, teacher, no tengo encendido nada. No, pues sí, el que lo tenga encendido, que lo baje un poquito. Okay, sí. Okay. Ok, Norma, vamos a ver, dígame, me gustaría tomar café. I would like. No, good no. Would. Would. Ajá. Would like take a. No, beber café. Drink coffee. Oh, muy bien. Ahora dígamelo más natural. Would. No, ya no usamos el would. Cuando decimos más natural, ya no usamos el would. Usamos la forma contractada. Ok. No, ¿verdad? No es good. No es good. No, good. Ay, vamos a ver. Ait, Normita, ait. Con la it. Con la D. No, con la D al final. Ait. I'd like. Yes. Drink coffee. No, I'd like to drink coffee. To drink coffee. Ah, esa era la duda que. Thank you, Tamara. Tiche, esa duda me pensé en la primera oración que dijo Jessica, porque como estábamos hablando de que ya en esta oración no tiene que ir el tú, pero no estamos haciendo ahorita las oraciones con las reglas, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, las reglas se aplican. Ah, pero como dijo, o sea, yo me confundí, pero okay. Como ya dijo de que no tiene que ir el tú antes del verbo
No, ok, la regla, forma base. Sí, la regla dice sí, que cuando usamos un modal verb, después del modal verb, el verbo tiene que ir en su forma base. Ok, ahora, ¿dónde está el modal verb aquí? Ella dijo, I would. Ajá. Después de would, ¿qué sigue? Like. El like. ¿Y el like en qué está? Base form. En su base form. ¿Sí? Entonces, esta es la regla. Está el would y el like aquí está en su base form. Ya este es otro yo verbo. Pensé que era, iba a ser el drink. Okay. No, el like, aquí, ajá. Gustar. Yes. Uh-huh. Porque si le quito esto, si se fija, dice I like. Sí, sí. Sí. Uh-huh. Yes. Entonces, si le pongo el modal verb aquí, I would like. No puede okay. decir esto si no lo puede hacer. I Ajá. Would like. Buena pregunta, Kelly. Eso quiere decir que está poniendo atención. I would to like, no puedo decir, porque eso va contra la regla. Dice, I Ajá. would like to drink coffee. Yes. Ok, ya, ya me quiero. Excelente. Entonces, le toca a usted. Yes. Yes. Me gustaría hablar contigo. I would like uh-huh. to speak with to talk, you. To talk. And to talk with no, you. La L no suena. To talk with you. Yes, very good. Ahora suene más. No, más natural. I'd like yes mm-hmm. to talk with you. Yes, I like to talk to you. Oh, yes, to you. I like to talk to you. Yes. Eso sería, me gustaría hablar contigo. I'd like to talk to you. Vea, I'd like to talk to you. Estamos practicando esto porque desde la forma como usted lo va a escuchar. No lo va a escuchar. I would like to talk to you. Los norteamericanos o alguien que llegue a visitar a su empresa no le va a decir I would like to talk to you. I would like to talk to your manager. No. Hey, I'd like to talk to the manager. Así le van a decir. I'd like to talk to the manager. O I'd like to talk to the person in charge of the company. ¿Sí? Me gustaría hablar con la persona a cargo de la compañía. I'd like to talk to the... Ok, eso sería. Very good. Good job, Kelly. Good job. Vamos a ver. Dijo una ciega y no miraba. Ok. Vamos a ver. Marcelo, hoy sí, ¿verdad? Hoy como ya escuchó más, vamos a ponerla un poquito más compleja, ¿sí? Vamos a decir que a Jessica le gustaría pintar la cocina de verde. Yes. Sería I good. No, Jessica. Marcel, yes, Jessica, no usted. Jessica, sí. Yo sé Jessica, que usted va a pintar la cocina, pero en este caso no, Jessica. Sí. Good va a pintar, ¿verdad? Jessica, good. No, porque no. Good es bueno. Sí. Jessica, good, she, no. No, es good. ¿Sí? No, good, no. No, es que se oye, good es lo, pero es good. No, siempre good. Se oye lo mismo. Se oye como G todavía, o sea, good, sí, como bueno. Porque usted está topando, no, ni tranquilo, usted está topando la lengua atrás, eso, y está cerrándolo atrás así, good, este good, pero ese good. Es woo. Tiene que good. Salir el aire, Wood. Y el sonido ¿ahí? Se hace con esto, como que estuviera silbando. Ve cuando silba, dice nada de la lengua, ¿ya? Sino que sería Wood. Wood. ¿Ahí? No, se tiene que oír así como que Wood. Así, Wood. Wood. ¿Ah? No, ahí se ve bien socadito, en Good. Good, sí, como que atrás está bien así. Ah, está haciendo como
Tensado, tenso, good. Tiene que decir would, would. Wood, wood, Ahí, wood, por ahí va, por ahí vamos. wood, Would, would. Ok, wood. entonces vamos a decir que a Jessica, le gustaría pintar la cocina o su cocina de. ¿Qué color le gusta, Jessica? El green is perfect. Green is ¿Ah? perfect, very good. Jessica le gustaría pintar su cocina de verde. Yes. Jessica Wood, Wood, Muy Wood. bien, excelente. Yes. Jessica Jessica. Wood. Jessica Wood. Wood. Like. Yes, like. Pintar, verbo, quiero pintar, Pintar, pintar. pintar. Like painter, pero es que la acción painter. Pinta. No, pinta no Paint. existe. No, Como no, dijo no, es Jessica. to paint. to paint. To paint, sí. Sería Jessica would like to paint. ¿De qué color, Jessica? Green. The color No. green. Jessica My kitchen. le gustaría pintar la cocina, o sea, la cocina Ah, de ella okay, la verde. cocina, okay. Your kitchen, si no me equivoco. Your kitchen. Si se equivoca, your kitchen, no. Si no. Hair. Her. Okay, Kitchen, ¿sí? her kitchen. De gris, de green, de verde, es que me cuesta Por no eso estamos traducirlo. haciendo, Marcelo, por eso Ajá, me estamos cuesta no haciendo. traducirlo, en Por eso serio, estamos créeme haciendo para que agarre la habilidad. Y aquí que. entre Ajá. todos le estamos ayudando. Sí, no, no estoy Yo claro. estoy escribiendo. The green. Jessica would like to paint her kitchen. ¿Qué? Green, Green. Green, that's it. Yes, that's it. green, Yeah. sí. Jessica would like to paint her kitchen green. Yes. Green, Ahí está. Yeah. ¿verdad? Ahí lo hicimos. Jessica would like to Okay. paint her kitchen green. Aquí no Green. podemos hacer contraction, ¿ve? Porque no está el pronombre. Son los pronombres I, the, Ah, you, he, did, okay. it, with, you'd, and they'd. Podemos hacer contraction. En este caso no podemos hacer ninguna contraction. Y ahí Okay. estamos excelentes. ¿Se da cuenta? Mire ya lo que está escribiendo y dice que no puede. ¿Cómo está eso? Me cuesta bastante, teacher, el hecho Sí. de a veces, o sea, ponerla en mi mente en español y después ponerlo en inglés o viceversa. Ok, ¿Entendí? Tengo que. entonces le voy a poner algo más que usted esté No, no, pero ya no, ya me más pasó. familiarizado con eso, ¿ya? Ajá. Diga que los papás, acuérdense cuando usted conoció a su novia, le dijo a su novia, mire, tiene que ir a hablar con mi papá, tiene que ir a hablar. Entonces, usted dice, los papás de mi novia le gustaría que me reuniera con ellos. Que a ver, the fathers, en este caso, los papás, the De su fathers, novia, pues. my My, girlfriend, sí, ahí comienza así, my, yes. Todavía no se ha girlfriend, casado. no, no, pues sí, Sí. ahorita en eso, my girlfriend, o no, Yes, los, girlfriend, sí, my ajá, girlfriend, girlfriend, my girlfriend, girlfriend. Mi novia, my girlfriend, good. Los papás de su novia, ¿Ah? ¿cómo se dice los papás de mi novia? Y quiero ver yo, los papás de mi novia. Sí. Y fathers, los papás, fathers, ¿por qué ese papá? Son los papás, the fathers. O los No, padres de padres,
No. Parents, se dice parents. 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 Okay, entonces sería the girlfriend, good y parents, ¿sí? No. Ahorita Okay. estamos en los papás de mi novia. Okay, the parents, porque serían los papás, ¿verdad? Se pone el Pero no sé, en inglés no se pone da, no. da. No se pone. Es off, entonces. No. Ahí se usa un Tú. possessive name. Okay. Ahí sí me faltó. Here. ¿Cuál? No. Here. Her, No. el mismo, No. ¿no? Possessive name. Possessive name. ¿Se acuerdan los possessive names? Possessive. Si no se acuerdan, les voy a dar un ejemplo, ¿okay? Ajá. Jessica's father. Ahí que dice el papá de Jessica. Este es un name y el apóstrofe es lo hace un possessive. Y todo lo que viene después de él le pertenece a Jessica, ¿sí? Por ejemplo, Jessica's car, ¿ya? Jessica car. Jessica's husband. Jessica's husband. Jessica's children. Children. Estos son possessive names. Entonces aquí necesitamos usar un possessive name para decir los papás de mi novia. My girlfriends. Me gusta ese. Yes. Girlfriends. Yes. Me gusta. Sí, se oye espectacular. My girlfriends. Parents. Yes, parents. Yes. ¿Quieren que me reúna con ellos? Good, I good o quieren, Usted bueno. no, No, perdón, okay. I would, what? what, No, my what, I girlfriend's. would, My girlfriend's parents, yes, parents, quieren que yo me reúna con ellos. Aquí tienen que ver un verbo después de esto. My girlfriend's parents quieren. like ¿Cuál es el verbo querer? want, Yes. Want. Want. once ¿Quién? they No, ellos. no. To Want. meet Want. Pero ¿quién quieren que los que se reúna con ellos? mira, Marcelo. Yes. Entonces, Marcelo dice, want me. To me. Ahora reunir. Meet Pero meet no porque ese ya sería en base form. Estamos. what to meet. Yes. To. Yes. Eso sí. Meet. Meet. Want Meet. me to meet a quién? With me. No, ya vi, está. Ah. Meet a quién? With they. Yes, with them. With them. Yes. My girlfriend's parents want me to meet them. Yes. Los papás de mi novia quieren que me reúna Me con ellos. reúno con ellos, ajá. Yes. Y Pero ese es cuando ese día más terrible, ¿verdad? ¿Y qué les digo? ¿Y qué les llevo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué les prometo? sí. Y lo peor que me va a tocar, teacher, pero del otro lado. Oh, pero Porque usted va a tener que, a usted lo van a. sí, lo que pasa es que tengo una hija de 15 años, o sea. Ay, 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 no, ni hablemos de eso. Ah, sí, pero le digo ahí donde vamos Mire, a. Tamara hasta agua tomó. Para que le. Entonces hay que No, tomar. ya pasé por eso, Hay teacher. que tomar. Ya pasé todo eso, ya. Sí. Sí, ok, entonces, ya. Yeah.
Si se ven, entonces no sirve solamente para pedir algo, sino para muchas cosas en wish, ¿ya? No sé. Y los mistakes que podemos cometer en esto sería I'd like drinking coffee. En este caso, ¿cuál sería el problema? Hoy sí ya lo tienen que ver rápido, así, ¿cuál es el problema ahí? El verbo está con ING. Con ING, sí, correcto, sí, ajá, y no puedo usar ese, aquí tiene que ser un verbo, De base, verbo de su forma no, base. no, el base no, tiene que ser un verbo infinitivo, beber. I would like to drink coffee. Me Sí, gustaría beber. tiene El razón. otro día, me gustaría bebiendo café y no se puede. Lo mismo sería si yo le digo, me gustaría manejar tu coche, tu vehículo, tu auto, tu carro. ¿Sí? ¿Cómo diría eso, Tamara? Usted no me ha ayudado. Me gustaría manejar tu carro. I'd like to drive To drive, yes, ¿no? your car. Your car. Very good, excelente. Man, no se le parece que el inglés es normal para usted, Yo Domara. quiero, teacher, yo quiero. Sí. I'd like to drive your car. Very good. I'd like to drive your car. Very good. Excelente. La única, ¿ves que puedo borrar esto ya? La única vez que vamos a usar nosotros el ING es cuando usamos nosotros el would you mind. Would you mind. Pero si se fijan, en este caso ya le pusimos este you mind. Would you mind. Ya le pusimos un verbo conjugado aquí y con el modal verb al principio, que es una pregunta. Would you mind driving my car. En caso de que vayamos a una fiesta y pues tomé mucha mucha soda, ¿verdad? Mucha gaseosa y me siento un poco así desorientado. Entonces, would you mind driving my car? Yes. O comí mucha pizza y veo que los carros se mueven así, que el camino se me mueve, ¿sí? Entonces, would you mind driving my car? Hoy, ¿cómo está eso, verdad? Hoy están parando cada rato la gente que van así manejando bajo la influencia del amigo. Would you mind driving my car? Por ejemplo, si queremos decir, quiero ver, Norma, dígame ¿te importaría cerrar las ventanas? ¿Te importaría cerrar las Yes, ventanas? eso quiere decir, would you mind? Would you mind close the window, Okay, please? would you mind close the window? Yes, y dijo Please. please, ¿verdad? Yeah, con el would ya está, pero ya no, le podemos poner ese también. Okay, would you mind close the window, please? ¿Está bien escrito eso, Kelly? Según lo que acabo de entender también, teacher, dijo que solamente con el would you mind podríamos usar el ing. Que tenemos que. Que tenemos que. Sí, entonces no está Entonces, bien. oh, ajá. Está bien, ¿verdad? Pensaría yo de que sí. Hay que ponerle el Closing. ing. Yes, closing. Yes, ajá. Closing. Closing. Would you mind closing the window, please? Yes, ahí sí está correcta. Y si se fija de la forma como me dijo Norma, se ve correcto, se ve bien. Pero basado en la regla, no. Cuando usamos eso no. Por ejemplo, ¿Mauricio está de oyente o le puedo dar un ejercicio? No, que soy teacher. Oh, Pudiera.
Me puso oyente ahí. Ok, entonces vamos a ver. Diga, usted está diciendo a su niño, a su hijo, ¿verdad? Que si le importaría sacar la basura esta noche. Bien. ¿Cómo le diría? Would you mind? Verbo sacar. Ayúdame con ese verbo, ¿no? Sí. ¿Alguien sabe ese verbo de cómo sacar? No. Ok. Take out. Take out. Take out. Take out. Es sacar. Take out. Mm-hmm. Take out. Take outing sería, ¿no? ¿Mm? Agregamos ING. Sí, exacto, sí, ajá, take correcto. Outing. Take outing. There we go, yes, ajá. Taking, yes, yes, very good. Would you mind taking? Ajá. ¿El qué? ¿Cómo se dice? Basura. ¿No? ¿Alguien que sepa cómo se dice? Yes, the trash. ¿Para dónde? Go out to house. No, go out, no, porque go out es salir. Okay. Solo out. Vamos a dar crédito por eso. Okay. Would you mind taking the trash out? Yes. ¿Cuándo? Esta noche, ¿verdad? Tomorrow. Mañana, esta noche. Tonight. No, tonight. Yo digo el ejemplo. Mañana. Tonight. Yes. Ajá. Yo sé, igual la noche, cansado, ¿verdad? Y le dijo a su hijo, would you mind taking the trash out tonight? Solo hoy, ¿verdad? Porque hoy me siento cansado. Yes, very good. Would you mind taking the trash out tonight? Si se fijan, escribí la oración con el verbo take out, porque ese es sacar, ¿verdad? Pero aunque aquí es. Se traducía como take out, sacar, le importaría sacar la basura esta noche, no se escribe así, porque estoy usando el mind, y cuando uso el mind, por regla, yo tengo que usar el ing. Would you mind taking the trash out? Ahora, vamos a ver, Kelly, ¿te importaría hablar conmigo? ¿Te importaría el qué, dijo, profe? Hablar conmigo. Ah, vamos a ver si me acuerdo. Would you mind talking? Yes, talking. Yeah, talking. Then JD dije with you, pero no me lo aceptó. Ah, conmigo, with conmigo. Me. Yes. To me talking or with to me? Me. Yeah, to me. To me. Yes. Oh. Would you mind talking to me? Yeah. El to me and with me son cosas diferentes. With me, ajá, es que los dos hablemos. Yes. Ah. Y to me es que me hables tú a mí. Me hables oh, a mí. ¿Mm? Va, eso no lo sabía muy bien, Tisha. Ahorita yes. Lo pongo. Would you mind talking to me? Yes. ¿Te importaría hablarme? Sí. Oh, would you mind talking to me? Yeah. Okay, very good. Excelente. Alguien que no tenga claro todavía el uso de ese, would you mind? ¿Estamos bien ahí? Sí, ahí está claro que, o sea, al verbo en este caso sería, tendría que uh-huh. ponérsele siempre el ing si se ahí. Ocupa el mind. El Sí, exacto. Mind, yes. Ajá. Sí, si ocupa okay. El mind, ya sabe que es tiene que ser ing. Okay. Ok, very good. Entonces, si está claro, vamos a tomar un break. Regresamos a las 25. Yes. El tiempo se va volado. Y no sé por qué. Okay. I see you in 10 minutes.
Hello. Hello, teacher. How was your break? It was too short. Estuvo muy corto, ¿verdad? Rápido. Yes. Casi nada le queda uno. Jessica, how are you? Oh my God, now you're in a different room, huh? Sí, me expulsan de la sala y me mandan para. Oh my goodness, el partido, sí. El partido. Las noticias, un ratito por lo menos, mientras mire, termino. Afuera la mandaron. No, ellos se quedan en la sala y me mandan a mí para el dormitorio. Mejor, más privado, sí. More concentration, more focus. Yeah, there we go. Focus, yes. Very good, excelente. Ok, vamos a ver lo de la describir. Déjenme. Ya estamos listos para la plataforma. Sí, es la plataforma. Y este es como se ven ahorita las. Estoy preocupado por esto, vean. Casi se ve muy rojo esto. ¿Sí lo ven? Jesus Christ. Sí, se fija cómo está. Sí. No estamos bien. Hay demasiado rojo. En ese rojo estoy yo, dicho. ¿Mm? En esos rojos estoy yo, sin duda alguna. Norma, sí, ajá. Sí, pero usted ha estado enferma, ¿verdad? Sí, estoy un poco mal. Sí. Sí, me preocupa Darlene y Dennis. Y... Teacher, ¿y por qué estoy en rojo yo? ¿Mm? ¿Por qué dice 20 si yo no debo nada? Norma. Yes, sí, Norma Portillo, wow, ok. Vamos a ver, Norma, ¿qué es vamos eso? A ver. Norma Portillo en la unidad 2, ¿verdad? Vamos a chequearla. ¿Por qué? Sí, porque pues, posiblemente yo no debo nada. En mi mente yo no debo sí. Nada. Vamos, posiblemente yo me he equivocado, ¿no? Tranquila, tal vez sea yo el que me he equivocado, ¿no? Sí. Porque esa es la que corregimos, que era la última de la 2. Entonces estamos aquí, ¿verdad? Norma, la vamos a buscar a usted. Creo que debemos la 9 o la 10, Normita. ¿Mande? La 9 o la 10 debemos de deber porque no sale igual. Ay, no. Yo vamos a ver cuál es, Norma. Ahorita vamos a ver. No sé, no se preocupe. Puede ser que sea yo, Norma. No es usted, soy yo. Pero es el sistema, ¿y el sistema? No, 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 yo. Ok, aquí vamos a ver. Norma, 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 Norma. Se fija, tengo a Vela, Carlos y los dos Carlos, vamos bien. Bueno, incluso el otro Carlos ya terminó la tercera. Carlos Francisco. Y Darling, y quiero ver dónde está usted, Norma, ¿verdad? Norma Portillo. Aquí está, Norma Portillo. Norma, por este es usted, ¿verdad? Yes. Ok, sí, ya tiene el 100. Y eso, antes de la clase lo revisé yo. Estaba así. Lo acaba de hacer, ¿no? No, 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 sí lo hice desde el jueves pasado. Ok. Ahí estamos, sí. Ya se ve mejor, ya se ve, el mapa ya está cambiando. Sí, ya se ve mejor. Sí. Ok. Pero que sí, pero ya este le doy a Tamara, no me preocupe, y le va a salir el verdecito. Sí, sí, hay que decir a Tamara. Mañana. Sí, está enfermita, cubichita, cubichita. Ay, sí, horrible. Sí. Eso es horrible estar enfermo. Digo que yo prefiero mejor trabajar más y no enfermarme, porque eso está muy feo. Ok, entonces vamos a hacer la tarea. Que esta la tarea sería la tarea 11. Así que sería esta del would. Yeah. El would y el could. El could se usa igual que el would. Entonces decimos, read the following request, select the correct response. Could you tell me where the nearest bank is, please? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta?
I am sorry, I'm not from around here. Oh, yes, of course, here you go. I suppose so, but I need it back before Friday. Oh, I'd love to. Oh, sure, right away. ¿Cómo contestaría usted aquí? Could you tell me where the nearest bank is, please? Yo contestaría, yes, of course. Here you go. Here you go es como que está, aquí está. Es cuando ustedes están preguntando algo y dice, here you go, aquí está. Entonces, así respondería. Entonces, pero no sé qué dice el público. Okay. No es esa. Ah, ok. Yeah, no es. Porque cuando dice here you go es cuando usted está dando algo. O sea, por ejemplo, okay. Si le dicen, can I have your ID? Here you go. Aquí está. Excuse me, teacher. What number one, teacher. Nearest. Nearest, el más cercano. Nearest. Oh, I'm sorry. Yes, number one. I'm sorry, I'm not from around here. Yes, esta es la única que está ahí. Otra no le pega ninguna. I'm sorry, I'm not from around here. Lo siento, no conozco. Sí, eso es lo que está diciendo. No conozco, no soy de aquí. Okay, number two dice, would you mind passing me that menu, please? Passing me that menu. Sure, right away. O sea, ¿le importaría pasarme el menú? Yes, si usted dice, oh, enseguida. Yes, así. Sí. 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 ¿Alguien más? Oh, ¿alguien da más? ¿Alguien da más? ¿Ah? I love to. Oh, me encantaría. No, verdad, no. Me encantaría. No. Sería sure right away. Number second, entonces. Sí, ¿de acuerdo? Here you go. Yes. Here you go. Aquí está. Tiene ahí cerca. Here you go. Aquí está. Yeah. Not at all. Here you go. Sí. Very good. Could you lend me? ¿Se acuerdan? Lend es cuando va de mí para otro y borrow es cuando viene de allá para acá. O sea, lend sería que yo estoy dando el dinero. Borrow es que alguien me está dando el dinero a mí, prestado, ¿verdad? Could you lend me $20, please? Yep, of course. Here you are. I'm sorry, I'm not. But I need a Friday. Number three. Yes, very good. I suppose so. Creo que sí. But I need it back before Friday. Pero regrésamelo o páguemelo antes del viernes. Porque el viernes, usted sabe, es viernes y el cuerpo ya lo sabe que no va a salir. Yeah. Okay. I suppose so. Yes. But I need it back before Friday. Yes. Very good. Excelente, Tamara. Thank you. Number four. Would you mind sharing your lunch with me? Sharing es compartir, ¿verdad? Would you mind sharing your lunch with me?
And yes, it's all. I love number four. Number four, sí. Me preguntaron con would, yo respondo con would. ¿Se acuerdan de eso? Me preguntan con do, respondo con do. Me preguntan con does, respondo con does. Me preguntan con have, respuesto con have. Me preguntan con can, respondo con can. En este caso, oh, I would love to. Would you mind? I would love to. Yes, okay. Very good, excellent. Could you contact the IT department? Could you contact so right away? Here. Sure, right away. Sure, right away. Yes. Yes. ¿Podrías, por favor, contactar al departamento de técnico support, al departamento de soporte técnico? ¿Seguro? ¿Ahorita? Yes. Sure, right away. Yes. Porque es una emergencia, ¿verdad? Eso es, sería la respuesta a eso. Yes. ¿La sacamos toda bien? Excelente. Buen trabajo. Yeah. Entonces, acuérdense. Would you mind passing me that menu, please? Not at all. Here you go. La palabra clave es here you go. ¿Eso quiere decir sí? No, no. De ninguna manera. Aquí está. Siempre que dice usted here you go, está dando algo así. Yeah. Here you go. Would you mind passing me that menu? Y la otra aquí, could you lend me $20, please? Yes, lo que está dando aquí, lo que está dando ahí, la keyword, o sea, la palabra clave es donde dice, me lo regresas antes del viernes. Dice, I suppose so, but I need it back before Friday. Yes. Y la otra, would you mind passing me that menu, please? Not at all. Here you go. Yes. Tres, could you lend me $20, please? I suppose so. I need it back. Would you mind sharing your lunch with me? No, I'd love to. Y la cinco, could you contact the IT department? Sure, right away. Okay, it says, con respecto a la plataforma. Ya sacamos la plataforma del camino. Ahí vamos a irnos para el book. Yeah. En el book tenemos... ¿Perdón? No, lo siento, teacher. Ok, no se preocupe. Ok, entonces aquí tenemos el How to Use Information Question Simple Present. ¿Se acuerdan de la WH? What, where, who? Aquí tenemos donde dice, look at the words in bold. Bold son en negritas. And complete a statement in the box. The box sería este aquí, este blue acá. Entonces dice, what do you do? Cuando le preguntamos a alguien, what do you do? Le estamos preguntando de cuál es su profesión de esa persona. ¿Ya? No es qué haces. ¿Ya? What do you do? ¿Qué es lo que trabajas? ¿En qué trabajas? What department do you supervise? En el caso de que estén hablando entre managers, ¿cuál es el departamento que supervisas? ¿Cuál departamento supervisa? What branch does she manage? ¿Qué sucursal ella supervisa o maneja? Where does your company manufacture? ¿Dónde tu compañía produce las cosas o las fabrica? Manufacture es fabricar. What unit do you oversee? Yeah. ¿Qué unidad es la que tú tienes a cuido, a cargo? Oversee es a la que tú tienes a cargo. Who do you report to? ¿A quién le reportas? ¿Se acuerdan? El organizational chart. Yeah. Para eso es, who do you report to? ¿A quién le reportas? Yeah. All right.
Y aquí tenemos estas oraciones. Por ejemplo, la primera dice, write the question that corresponds to the answer that followed. Use the verbs in parentheses. Este es el verbo que nos dan y yo voy a escribir la pregunta. Yes. Por ejemplo, Marta manages the sales department. Entonces la pregunta sería, what department does Marta manage? Yeah. Entonces, usted va a formular la pregunta. Aquí le dan el statement y usted formula la pregunta. Entonces, el number one, number two, perdón, le toca a Jessica. Number three le toca a Marcelo. Number four le toca a Mauricio. Number five le toca a Tamara. Y number six a Kelly. Usted va a formular la pregunta, ¿sí? La número dos, number six. Number two, yes, okay. What department do I supervise? Okay, what department do I supervise? Very good. Yes, what department do I supervise? Very good. Okay. Vamos a escribir aquí para que todos la vean. Part and to I supervise. Okay, good job. What department do I supervise? I supervise the maintenance department. O sea, en caso de que alguien le estuviera preguntando a usted, ¿qué diría? What department do uso el I o cuál otro pronombre uso? What department do... Me? No, si usted... Ah, Jessica. Si usted le estuviera preguntando a otra persona. What department does you supervise? No, a la otra persona, directamente a la otra persona. You? What department you supervise? Does no. You... Do you supervise? Yes, do you? Yes. What department do you supervise? I supervise the maintenance department. Okay. Very good. Excellent. Number three. Number five, teacher. Number five, okay. Where does we manufacture? Where do we manufacture? Manufacture, yes. Oh, see. Where do we manufacture? Yes. We manufacture in the Santa Ana plant. Yes. O si yo le estoy preguntando dónde ustedes producen. Where do they? Ustedes. Ah, they. Sería your.
Dígamelo. Do you use? Where do you? Yes, este sería el you plural. ¿Dónde? You. Ajá. Where do you manufacture? Oh, we manufacture in the Santa Ana plant. Very good. Excellent. Number four, teacher. Number four, sí, dígame. Me corrige si me equivoco. Who do they report to? Who do they report to? Okay. Teacher, yo no le entendí en la number five. No, yo no encuentro qué poner porque ahorita le ayudamos. Ahorita le ayudamos. Okay. Vamos a terminar con Mauricio. Ok, Mauricio, entonces, ¿quiénes son they? Who do they report to? Ellos. ¿Quiénes son ellos? The assemblers. Ok, who do the assemblers. Oh, yes, okay. The assemblers, yes. The assemblers. We'll see. Where the where do the assemblers? Yes, who? Permítame, aquí estamos teniendo problemas con esto. Claudio oversee the branch in Ilopango. Just a second. Just a second. Esto. No quiere escribir. Usar este en vez del otro. Le tocó la number four, ¿verdad? Supervisors. Yes. Just a second. Tenemos problemas técnicos.
Okay. Ven que lo mejor es salir de aquí y nos volvemos a meter, ¿verdad? Just a second, tengo un segundo para. No, ya no me quiso responder el. Sí. Okay, entonces vamos a hacerlo así. Sin verlo. No. Just a second, permítame, lo voy a abrir. El. Okay. Okay, entonces le tocó number three, ¿verdad? A usted, Mauricio. Ah, no. No, number four. Number four. Decía who the assemblers. Lo siento, who. The assemblers, assemblers report to, ¿verdad? ¿Sí me dijo? Yes, it's correct. Yeah, who the assemblers report to. Yes, very good. Así sería. Y este sería el question mark. Permítame, se lo voy a poner. Question mark. Ahí está. Just a second. Y teníamos aquí, aquí, ¿verdad? Number five, dijo Tamara. What? Number five. Where do we? Where do we? Manufacture. Yes. Yes, where do we manufacture? We manufacture in Santa Ana. Yes. Okay. O también podíamos decir, what plant? No, in the sense, yes, what plant do we manufacture in? We manufacture in the Santa Ana plant. También podríamos decir así. Y Jessica me dijo, number two, era suya, ¿verdad? Supervise the maintenance department. Yes. Who does supervise the maintenance department? ¿Sí? Así me dijo. No, no, le dije, what department you supervise? Yes, what department do you supervise? Yeah. Yes. What department do you supervise? Very good. The number three, ¿a quién le tocó?
A mí me tocaba, pero estaba ordenándola porque yo sabía, comenzaba con who supervise, pero creo que es la misma. O sea, yo había agarrado la de Jessica, creo yo, porque la usted era Claudio oversees the branch in el banco. Claudio. ¿Cómo se llama? Y ahí estaba en esta pelea ahorita, porque who supervisor Dilopango branch, pero estaba por definirla. Ok, pero no es el supervisor, sino overseas. Overseas, perdón. Ajá. Mi teacher, entonces, who supervises o who oversees? No, overseas, who oversees. Who oversees? Ajá. The branch de Ilopan, algo así sería, o sea. ¿Por qué de Ilopan? No, es que habla de la sucursal de Ilopan. Sí, la pregunta, ¿cómo sería? Sería, who oversight branch Ilopango. Mm-hmm. Yeah. También lo podría decir como what branch does Claudio oversees? Okay. Sí, what branch does Claudio oversees? Claudio oversees the branch in Ilopango. Sí. Okay. También lo podría decir así. Okay. Yeah. Y la última, number six, ¿a quién le tocó? A mi teacher. Yeah. Ah, pero yo le puse, pero no sé qué es lo que me hace falta. Yo ya sé lo que está haciendo Douglas. Entonces, ¿qué está haciendo Douglas? Me pregunto. ¿Ah? ¿Qué está haciendo Douglas? ¿En español o en inglés? Se lo... ah, pero, sí. Eso es lo que ahorita mi cerebro no me capta porque también estoy pensando en otras cosas. Pero la pregunta era, ¿what do you Douglas? ¿O solo what do Douglas? No, ahorita ya no. ¿Cómo la formulo? Pero yo ya sé que Douglas está entrenando al nuevo personal. Sí, pero eso, queremos que usted formule la pregunta, que sepa formular la pregunta. Ajá. ¿Cómo la formularía? Con el verbo que le dan, o sea, ajá, el do. Ajá. Y empezando con el what, ¿verdad? No sé cómo la va a hacer usted. Usted la tiene que formular. Ay, no, profe, ayúdenme. Si yo le digo, entonces nos agarran la habilidad de formular las preguntas. Le podemos ayudar, sí, pero no toda la oración. Ajá. Tiene que darnos una oración usted para poder ayudarle. Entonces, si yo digo, what do... ¿Qué hace Douglas? No, pero en inglés, dígamelo. What do Douglas? Pero what siento que Douglas? Me falta... ¿Eh? Pero me falta más, pero no sé el qué. La estructura, ¿cómo se hacen las estructuras para las preguntas? ¿Qué es lo que va primero? Como esta el es what. Una... Como ese, yes, el what. Es una information uh-huh. question, empieza con el what. Después del what, de la WH, ¿qué sigue? El auxiliar. ¿Cuál auxiliar? El do. Yeah, o el do o el does, dependiendo si es primera, ajá, segunda o tercera persona. He, es she, primera. Or it. Uh-huh. Entonces, en este caso, ¿cuál es? Ah, pero es él. Entonces, es does. Ok, what does? Yeah. Ajá. ¿Qué? What does Douglas? ¿Douglas qué? Ahora le falta el verbo, la acción, ¿qué es lo que hace él? What does Douglas, y ahí le dan el verbo. Ah, el trains. No, ve, al final está, aquí está, vea, que le están dando el verbo aquí. El que está entre paréntesis, es que no, sí, lo tengo lo, aquí abierto, y lo, no se lo ven. Que él hace. ¿El do? Sí, ok, entonces. What does Douglas do? Very good, yes, the question mark. What does Douglas do? Yeah. En este caso no es Douglas, sino que es Douglas. What does Douglas do?
Douglas, yes. Yeah, that's it. Ahí está. Ay, no, no me funciona el cerebro en ese momento. No. Es que sabe lo que pasa, que usted, cuando usted dice, ya sabía que iba a perder, entonces sí, va a perder. Si usted desde el principio dice, no puedo, y dice, hagan ustedes por mí, entonces la habilidad no la va a agarrar. Fíjese que lo hizo muy bien, aunque le cuesta un poquito, pero lo importante es que usted lo haga, y yo a uno le ayuda. Yeah, very good, good job. Hizo un buen trabajo, excelente. Excelente, muy bien, buen trabajo. Ok, very good. Ahí nos vamos a quedar. Entonces terminamos la plataforma, el ejercicio 11 ya. Acuérdense, hay que ponernos en la plataforma, hay que hacer los ejercicios porque son importantes. De eso depende que le den el certificado a usted, la plataforma y la asistencia, muy importante, ¿ya? Y para que la puedan inscribir para el otro módulo. Ya esta semana les van a enviar ya la invitación para el módulo 3, pero aunque les llegue la invitación y no cumplen con la plataforma, entonces no los van a tomar en cuenta para el módulo 3. Y quiero que los tomen en cuenta todos. Por eso es que les estoy ayudando haciendo los ejercicios. Usted lo único que tiene que hacer es copiar los ejercicios, ¿no? ¿Ya? Ya no tiene que inventarse, decir, no los hago, sino solo verlo y ya, ok, ya aquí está. Ok, very good. Módulo 4. Módulo 4, yes. Module 3. Yes. Entonces, hasta ahí llegamos. Si no hay ninguna pregunta, I see you tomorrow. And thanks for your participation in class. Okay? Have a good night, all of you. And I see you tomorrow. Good night. Good night. Vamos a pasar lista. Bueno, ya se fuera. Yes, no hay problema. Yes. No hay problema, okay? See you tomorrow. Good night, teacher. Good night.